Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por todo. Mira, aquí estamos una vez más en Westland Survival. Y bueno, continuamos nuestra aventura, sí señor. Después de ayer, que fue el evento más loco, el cañón de pruebas. Al pasar las 25 oleadas favorecidas por lo que es el VIP. Esto que pues nos regalaron un día. Que al final pues mucha gente dice que es bueno, mucha gente dice que es malo. Que que favorecía mucho o que salía muy caro. Entonces yo le digo que pues si van en son de conseguir por ejemplo, usamos esto. Uy, ya va. Voy a llevarme esta pieza porque como no tengo espíritu. Recuerden que lo perdí en... ¿Cómo se llama esto? No lo perdí, lo cambié por... por velocidad, entonces estamos así como quien dice... Bueno, a ponerme más espíritu con otra ropa y ya está. Listo. Perfecto. Bien. Claro, pues cambié, acuérdense que compré el libro de conocimiento y me cambié lo que era el espíritu por velocidad. Si quieren lo revisan aquí, tengo 34, pero porque llevo esto, esto y esto. Inclusive si me hubiese colocado una bota, pues hubiera colocado 40. Pero es para que no me fastidien los, por lo menos los perros, ¿no? Claro está. Bueno, hoy si nos vamos al grano todos, primero vamos a hacer es... Epa, ¿qué es esto? Esto es la botín, ¿ha sido qué? ¡No! ¡Guácala! Eso es la cuestión, esto automática. No sabía, Dios. Dios. El gallo de la vida. Bueno, ese botón que estaba allí, esa casita que ven allí, era lo de la cuestión esta. De el guardado rápido. Como cosa rara. No sabía que era eso, pero ya saben para qué es, que te guarda todos los objetos automáticamente, todo lo que tengas en el bolsillo. Bueno, lo que me faltó fue la ropa nevada, que la puse para acá. Dios, bueno, aquí está. Y la pechera por si acaso. ¿Dónde está? Este por en caso de que me saliera... ¿Qué llama eso? Mira que me parece esto. Esto sale nada más, le salen los premium, para que sepan. Y bueno, vamos entonces a construir esto aquí. Era la pared esta que me faltaba aquí. Y esta puerta. Y ya está, no tenemos más para más. Porque se está construyendo. Ya creo que estamos arreglando un poquito más la casa. Una cosa que me está, que todo el mundo se quejaba. Es porque yo no tenía ¿cómo se llama esto? Que yo no podía construir. Que yo construía mi fórmula era diferente. Que la cosa, que el pato, que la guacharaca. Pues resulta que en esta actualización ya todos tenemos la misma fórmula en el mosquete. Ahora sí tenemos romblones. Nos piden romblones por cada arma que hagamos. En el caso de este y en el caso de esta, pues nos sale que nos pide romblones. Ya no me pide correa, ya son felices todos. Porque hay un conflicto de que Rafael, porque super, tú tienes la fórmula diferente a la mía, ¿qué tal? Bueno, ahí está, todos ya tenemos la misma fórmula. Y pues hay que hacer romblones sí o sí por dos, cada dos placas. Con cada dos lingotes se hace un romblón, creo que son dos placas. De todas maneras nos revisamos aquí, para los que no saben. Se van aquí y revisan que los romblones son por cada dos lingotes. Los lingotes ya saben que se hacen aquí, en el fundidora, y te piden estos componentes. Se ponen a hacerlo con cuatro de... Por cada un lingote te piden cuatro mineral de hierro, cuatro mineral de cromita, que se consigue en zona de... del bosque de roble y arce, en bosque de arce, después del puente, tienes que construir el puente obviamente, y el carbón que se consigue en zonas amarillas y zonas rojas, pero también lo puedes conseguir en este tipo de zonas de bosque de arce. Pues aquí estamos, aquí tenemos el caballo y vamos a hacer la triple matanza hoy, porque ayer tenía una y pues tenemos
Lo que le estaba diciendo que el VIP funciona, sí, puede funcionar. Mira, aquí tengo 110 más 195, son 305 más 40, son 345. ¿Qué pasa? Que cada día que pasa te colocan uno más. Entonces tienes que estar pendiente. Yo tenía solo uno, ahora tengo tres. ¿Se dan cuenta? Rastrear. Y bosque de encina, arbolera seca. Le damos aquí. ¿Dónde van los primeros? Tenemos meseta pinar de y piedra, meseta roja de montañosa. Uy, horrible. Vamos primero a hacer la de este lado y luego nos vamos a hacer lo que es el bosque seco y la arboleda. Y listo, calisto. Aquí de todas maneras se aparece esto. Cuando lo vas a marcar, le damos go. ¿Vale la pena hacerse el cañón de pruebas? Si van a buscar los anillos, sí. Si tienen el tónico de serpiente, lo pueden hacer. Pues si tienen una velocidad muy, muy, muy fuerte o son muy rápidos para curarse en el evento de la 24, creo que es la más fuerte, pues se pueden curar con ungüentos de 400. Pues yo usé el de 800, que es el de serpiente, y me salvé la vida por eso. Que por eso fue que yo hice el evento. No estuvo fácil, pero valió la pena por mi anillo, este anillo que está aquí, que es anillo de la tempestad, más 10 de velocidad de ataque. No importa el tener el que tenga 10 de velocidad de ataque, lo que me interesó en sí fue que conseguí el anillo, que es bastante difícil de conseguir, pues. Las cuestiones de armas, bueno, ya vieron que cambiaron solamente esa fórmula. Las zonas, creo que el bosque seco lo robaron un poquito más para acá. Tengo entendido, yo ya estaba allí. Y pues los eventos, esto de los forajidos, pues ya saben que se corrían, se colocan cada 7 días. Si tienen cosas en el, en la, en el, en la cuestión esta, en este lugar, pues tendrán que removerlo después que, bueno, antes de los 7 días, porque una vez que pasen los 7 días y se resete, pues perdiste todo lo que tenías allí, pues. Ya no, esto para hacer alcohol. Curamos. Tenemos una acá. A ver. Fuera. Bien, están los demás cofres, porque a mí siempre me sale uno solo. Pues como tengo super velocidad, tengo la ventaja de que puedo pegar rápido, pero la desventaja de que no tengo mucho espíritu. Oye, ¿pero dónde está el otro cofre, pues? Son tres y me sale uno solo, dos nada más. Bueno, no hay más. Vamos a darle, aquí hay otro. Perfecto, perfecto. Si me das otro mapa, perfecto. Si me sale el tipo corriendo, mucho mejor. Aquí está. Yo creo que es el de 40. Ay, qué raro, no me salió más. No me salieron más bolsitas. Bueno, no importa. Salimos. Lo que no sé es si moverme de zona o devolverme para sacar la otra parte del mapa. Yo creo que es mejor devolverme casi y volver a entrar. O a la ciudad. En caso de. ¿Cuál es más lejos? Lo mismo, y aquí. Aquí. Sí, es lo mismo. 32. Aquí son 25. Vamos a la ciudad y volvemos. Y así de una vez subimos, subimos, subimos. Y aquí nos mandamos hasta abajo. Que es donde están los. El bosque que le estaba mencionando antes. Bueno, aquí está. Se pueden dar cuenta. Que hay que esperar 7 días. Me han dicho que aquí era la broma del evento. Yo me metí ahí y no hay nadie. Así que olvídense de eso, ese puro mojón. Recuerden que este bosque estaba por aquí, lo pasaron para acá, está más cerca. Que me estaban preguntando dónde conseguía que era el carbón. Bueno, en esos lugares creo que también sueltan pero el carbón negro, negro, el que es como una piedra, se consigue en el bosque de arce, que es el que se necesita para hacer los lingotes de acero para poder hacer los romblones. Vamos a ver por arriba. Aquí está. Vamos a ver si de una vez. ¡Ay! Creo que este no tiene nada, pero igual vamos a revisarlo. Que mayormente son los otros. Esto no lo llevamos. Vamos para acá.
A ver, listo. Perfecto, tenemos el mapa y nos vamos una vez. Ya tenemos esta zona lista. Facilito. Incluso si tienen o quieren farmear mucho más rápido, comprando el evento VIP, farmean el doble de velocidad y obtienen creo que 2 puntos más de experiencia. Yo en lo personal no tengo para comprarme el evento de miércoles. ¿Cuánto se quita? En 27 minutos. Vamos primero a zona de... Bueno, vamos para acá. ¿Qué vamos a hacer? Sí, porque es que no me queda de otra. Bueno, yo porque no tengo para comprar el evento de premium. ¿Qué me beneficia a mí que soy viejo? O sea, tengo tiempo jugando en el Westland. Coño, si yo lo compraría por las monedas. Y porque, coño, necesito farmear un poco más rápido lo que es el basalto, pero de todas maneras, tú lo puedes hacer manualmente. Pero me convencería más para hacer los eventos estos, para ganar más monedas. ¿Qué pasa cuando tengo más monedas? Bueno, puedo comprar más ungüentos de esos 800 a los comerciantes. Y si llega algún tipo de evento de Halloween, que me están preguntando constantemente qué pasó con el evento de Halloween, que yo también me quedo sorprendido, pues lo más seguro es que lo coloquen esta semana que viene. Aunque no anunciaron muchas cosas, lo más seguro es que sí, porque ellos mismos dijeron que había un evento a finales de octubre, así que no es mentira lo que les estaba diciendo. Que sepan. Y estos bichos son más feos porque salen así todos desnudos. Primera vez que veo a esos tipos así, un enemigo de ese nivel desnudo. Es el que vale 40 seguro. Bueno, que me estaban diciendo que me hubiese gustado mucho la gente de Huelga que colocaran el nuevas armas. Yo digo, coño, está bien. ¿Vale la pena colocar más armas? Sí, vale la pena. Pero hay que esperar a ver qué pasa, porque supuestamente, pues esa ventaja de la cuestión del VIP, que es algo que más que todo para ellos es un beneficio, pues, para los desarrolladores, para nosotros también, pero igual hay que pagar. O sea, hay que verle el queso a la tostada. Lo de las armas, bueno, vamos a esperar a ver que llegue Halloween, ¿no? Uno nunca sabe qué puede pasar y qué cosas pueden colocar y qué cosas podemos canjear por algún tipo de moneda o algún tipo de objeto si se proponen y colocan esta vendedora de zona, no, zona sur. Sí, son azul. A ver si le intercambiamos las uñas de oso, la garra de oso y las uñas de perro. Colmillo de perro, no sé cómo sería esto. Vamos a ver, aquí está. No sé si conseguimos con suerte agarrarlos a la primera, no creo, pero si nos sale, buenísimo. A ver. Ya todos estamos igual, la fórmula es la misma, sigue saliendo a todo la cuestión de, ¿se llama esto? El mosquete, que era un misterio porque me salía a mí diferente. Yo de verdad, o sea, no lo exploré, o sea, no tenía respuesta porque en realidad no sabía. Pero yo quedo como usted, si a mí me sale correa, yo lo hago. Pero ya estamos igualitos, ya no hay ni rollo. Vamos a ver si hay otro por ahí. Yo creo que no hay más bolsas. De todas maneras voy a revisar por acá arriba, por si acaso. Si ya lo revisamos. Sí, ya no hay más. Vale, por aquí. Epa. Aquí está, mira, que habían dos más. No, esta no. Esta creo que no la había. Sí, ya la agarré ya. No, esta está bien, vámonos. Vamos a darle. ¿Qué les iba a decir yo? Ah, que me estaban mencionando en los comentarios que qué mala suerte para aquellos que no, que pagaron por las mesas. Yo digo, primero, ya me ahorré el tiempo de hacerla. El caso mío, pues. O sea, por mí no es rollo. Para los que quieran pagarla en monedas, pues no está mal, pero
Bueno, yo creo que para la cueva es más lejos y te la cobran menos. Bueno, epa, no tengo energía. Yo, por ejemplo, pues lo hice porque. Primero porque como las actualizaciones de Wayland tardan un poquito, entonces no me convencía mucho el dejar pasar ese tipo de ofertas por tablones de Fresno. Que al final, ¿cuánto me gasté? 5.000 monedas que me gané del juego. ¿Cuánto tengo ahorita? 2.000 y pico. No perdí nada. Allá aquellos que siguen farmeando con su broma. Bueno, ahora, por lo menos ahorita que pusieron la actualización esta, están felices porque pueden actualizar todas las mesas al mismo tiempo, que fue un alivio. Ustedes que corrieron con esa suerte, yo igual me faltaba a mí una sola mesa para cuando llegó eso, así que no me afectó en ningún sentido. Pero es como dicen, pues cada quien juega como quiera, no sé, digo yo. Por eso yo, por eso es que yo respeto los estándares de las personas. Si tú quieres hacer tu casa comprando todas las paredes en a los desarrolladores, lo que es esta vaina. ¿Cuántos animales hay aquí, ven? A los desarrolladores del juego, pues bien por ti. Primero porque ayudas a los desarrolladores a que sigan trabajando para nosotros, para todo, para la comunidad como tal. Pero, ay, eso es lo que me faltaba, el agua, lol, no tengo agua. Ni la comida. ¡Ah! Lol, yo no me he dado cuenta de eso. Pinche, entonces me voy a llevar unas bichas de estas. Y así decía, oye, pero me tengo como mucho espacio. ¿Dónde está la? ¿Cómo se llama esto? La bolsa, pues. Es que este es uno, ¿no? Oye, pero es que no me sale más nada. Quítate. Mira, hay un poco bicho por allá. Es que salieron muchos animales, ¿qué es esto? Pues no hay más nada, nos vamos a ir. Se la pasó mal a esta zona amarilla, qué horrible. Es que entrar como 50 veces para poder terminar la hacer. Tenía ganas de hacerme la cueva de los espíritus, pero como no, no te digo, como no tengo mucha. Ahorita, por ejemplo, no tengo muchas armas. Bueno, no, sí tengo armas, se están haciendo, pues. Pero quería llevarme, por ejemplo, o reparar una Winchester, pero como no me salió más pescado, o sea, ya, el evento de el cañón de prueba me gasté que una Winchester y media. O un poquito más. Y me va a costar repararla, pues son 30 pescados. Es que los pescados en sí no se consiguen. Me estaban preguntando también por la caña de pescar. Que se hacía con la caña de pescar. Yo, por ahora la gente está guardando las cañas. No tiene ningún efecto todavía. Si la pueden usar para. Ay, chamo, lo que yo no quería. Que yo le di. No mal que me traje esto. Dios. Vamos a ver si me sale el mapa. Aquí no sale el mapa. Aquí no. No. Que me costó a mí recoger ese coñazo de piedra para poder hacer las paredes y los pisos horribles. En ese entonces, semillita, vámonos. Perfecto. Agarramos esto. Esto. Ok, vamos a ver. Me sale el mapita, por el amor a Cristo. Vamos a ver. No me sale. No puede ser, no hay mapa. Siempre se me buguea este mapa. El tercer pedazo siempre se buguea. Bueno, porque vuelve a agarrar el mismo muerto. Es que como el mapa es tan pequeño, ¿eh? Otro por ahí, vale. La bolsita, por Dios. Nada. Ah, oh, no hay más. Nos vamos también otra vez. Dios.
Horrible. Bueno, en el evento de Down Zombie, ese evento está fuerte. Lo estoy haciendo también para que los que están atentos se pasen por allá. Ya quiero que llegue el de aquí. Ya tengo las armas listas. Lo que necesito en sí es ver qué van a colocar. Ojalá coloquen algo así bien de pinga que podamos así como recoleccionar, una cosa así. O algún tipo de boss, alguna cosa que haga un cambio total en ese aspecto. Y que no sea tan tarde, porque ahorita estamos a fecha 25. Creo. Ya no falta nada. 25. O 23. A ver, a ver, a ver. Un mapita, por favor, te lo pido. Por lo menos dame maíz, pues. Dios, qué horrible. A mí también les pasa lo mismo que lo que ustedes, que se me buga el mapa. Yo, bueno, maíz. Vamos a ver, listo, por fin, vámonos, listo, ya tenemos el mapa de la zona amarilla asquerosa esta, nos vamos, horrible, adiós, me quita como 10 minutos nada más revisar ese mapa, esa partecita horrible ahí, es que esa zona es tan, yo creo que me ponen el mapa en la zona roja, como hacían antes, que era la zona del bosque de abajo. Y salía más rápido. Perfecto. Vamos para allá. Tenemos esto. Vamos a llenar un poquito la vida. Esto hecho llena bastante. Bastante buena esa frutica del cactus. Esos son buenísimos. Yo le digo las guayabas, pero esa es una guayaba. Vamos a ver qué es lo que es. Ojo, estoy usando ropa de botas de blindada y set completo. Ah, que me estaban preguntando. Ya vamos a revisar una cosita ahí también. Vamos a ir para allá. Epa. Ahí está Ramón. Ahí está. Hola, Mison. Ahora listo. Nos vamos. Que habían colocado ropa nueva, no es ropa nueva, cambiaron fue el diseño de la ropa blindada. Recuerden que era la misma ropa, lo que pasa es que le cambiaron fue una. Cambiaron un poquito el diseño. En este caso aquí la vamos a ver. Por aquí abajo. Que los que tenían ropa negra, pues se quedarán con su ropa negra. Pero los otros se van a poner esta ropa. Bueno, sí. Porque esta ropa que ustedes ven aquí de 560 es la de la mesa más 5, ¿eh? La dejaron para la mesa más 5, pero esta es la que tiene, o la que tenemos ahorita. Y la que podemos crear. Esta es como la ropa super blindada y esta es la blindada. 210 la pechera, 280 la otra pechera. No está mal, pero es casi lo mismo, ¿eh? Incluso aquí te pide 5 y romblones. Esta te pide romblones, esta no te pide romblones. Esta es la única diferencia. Esta está mejorcito, pero esta sin romblones, mira, te pide 6, 5 y 5 y 1, aquí te pide 6 y 2. O sea que habría que ver qué es lo que vamos a hacer o cuál van a decidir. Bueno, esta es la zona donde sale el carbón, para los que me estaban preguntando. Y la cromita y el granito. Aquí salen el arce, el roble, el fresno y el lino. ¿Ok? Aquí también sale roble, pero sale más arce que roble. Fresno no he visto mucho, no recuerdo haber visto, pero en este sí sale fresno, fresno. De todas maneras, si van a la leyenda, esta es la leyenda del juego, del mapa de cada zona. Y aquí se van a dar cuenta de los componentes que trae. Este es el carbón, este es el granito y este es
el basalto. Aquí tenemos árboles de troncos de árbol normal, el tronco de roble y el tronco de arce. En comparación con este que no parece. Ah, bueno, aquí está la cromita. Esto es yute. Y esto es algodón. Este es el nivel de dificultad. A veces sale la matica de yute en zonas normales, como la verde y amarilla, pero puede ser maíz. Lo simbolizan como maíz, que esa no la tiene, no tiene una imagen como tal, tiene una. No le crearon una leyenda, pues. Y eso es que es importante porque es la primera. Ok, aquí estamos en la candela. ¿Por qué? Porque tenemos es ropa de espíritu. Ay, coño. Vamos a poner esto aquí, que esto sí se va a poner fastidioso aquí. Estamos, aquí sí aparecen y los animales se te van a reventar porque obviamente no tengo una cantidad muy grande. ¿Por qué no puedo agarrar este cofre? Agárralo, pues. Viste que me pongo de frente y no agarrar el cofre. What the fuck? Bien. Perfecto. Mira, aquí aparece el fresno. Este es el fresno. Este que está aquí. Este que está aquí es el fresno. Mira cómo es el árbol, es como verde. Bueno, todos son verdes, pero este es como un verde. Un verde más fuerte. El verde más clarito es el roble. Los que no conocen la cosa. Oye, pero no me salió el mapa rapidito aquí. Ok. A ver, que el árbol es de maíz y parece como matica. Pero esta matica no aparece en la leyenda. Esta es la matica de lino. Tiene más fresno. Me lo voy a llevar. Sorry for you. Ahí viene un bicho. Ok, vamos para allá. Dios mío, aquí está el basalto. Vamos a picar ese basalto. Ya que tengo basalto y vamos a aprovechar la vuelta. Uy, ¿qué es eso? Ah, viste, era un indio que te ataca con las flechitas. Vamos a darle, a ver, me si aparece más fuera. Aquí está el tipo. Vamos a ver, este me aparece y me reventa. Uy. Oye, está aguantó un tiro. ¿Viste? ¿Será que tenía la ropa nueva? Ok, agarramos la primera pieza del mapa. Ah, pero es que había un muerto. Ah, ya está listo. Mira, están saliendo puros bichos así de. Mira, te aguantan un tiro los tipos. Ok. No, está bien, pues. Porque no es. ¿Cómo se llama esto? No es. No es la Winchester. Mira, aquí hay más fresno y hay otro muerto. Aquí hay más fresno. Otro mapa, perfecto. A picar el fresno. Este es mejor picar. Darle tres hachazos. Que me gusta que me salga el fresno así. Porque a pesar de que sale así y me da dos troncos, gasto menos hacha a picarlo. Mientras que este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Epa. Aguantando sus tiritos, ¿no? Aquí está la cosa. Menos bicho. Estos son los que sueltan el carbón y el hierro. Pero bueno. Me agarrará la broma, pues. De que no es necesario tener tanto espíritu para entrar para cambiar el carbón y hierro. Oye, este no tenía. ¡Epa! Porque no me lo marcan. Lo bueno de tener velocidad de ataque es que los piazas te los pasan por el fundillo. Bro. Carnita, gracias. ¿Este quién es? Y colocarán un tote. Mira, fresno. 1, 2 y 3. 3 por 2 y 6 por 3. Ah, mira, un bicho.
Es que así es que la cosa, 3x2 y 3, 6x3. O sea, 3 hachazos para un fresno que no tenga hoja y 6 para uno con hoja. Antes eran 7. Creo que 7 son los. Aquí hay otro. Aquí escala también. Y me falta un solo. Una sola pieza del mapa. Pues no hay más. Vamos. Sin espíritu. O sea, el espíritu que tengo es el de la ropa. Después de meter prestaciones sin espíritu. O sea, tú te puedes venir todo blindado. Con full AS, velocidad de ataque. Como dice un suscriptor. Y tú venías para acá. Tipo normal. Y no hay rollo. Aquí me ven, estoy normal. Claro, tengo el pantalón hecho mierda, pero es lo de menos. Esto me lo trae por si me salía el evento en zona nevada. Pero lo dejé ahí, se me olvidó quitarlo. De todas maneras, lo voy a dejar allí porque tengo que ir igual a zona nevada a buscar más basalto y venir de nuevo. Vamos a ver, ahora me salga el mapa aquí. Vamos al comerciante a ver si tiene. La. Mira, este caballo sale como de repente, ahora sale diferente. Está como diferente la cámara. Vamos a ver, aquí sí hay bastantes osos. Esos son. Aquí sí los 60 los vas a ver reflejados, mira. Aquí está el carbón. Mira como hay cromita ahí. Dios mío. No está hermoso. Igual de que eso es para hacer lo de los lingotes de acero. Esto hay que agarrarlo sí o sí. No se puede quedar. Mira como loco, tengo espacio. Sí, lo tengo. ¡Ay! Listo. Relajado, sin miedo. Le dije, yo me iba a volver loco y me iba a cambiar me iba a cambiar el espíritu por velocidad de ataque. Miren, funcionó. Ok, ay no. Ya vamos a tomarnos esto. Eso. Bueno, no es necesario ahorita, pero. Aquí debería de salir. Es que no me salió pescado, no se han dado cuenta. Aquí está, perfecto, nos la ponemos. Vamos a ver si sacamos pescado, quién sabe, madre, para ver. Un indiocito me suelta pescadito ahí. No, a mí. Son más pichir que. A ver. ¿Será que lo eliminaron? Alguien que me confirme en los comentarios si eliminaron el pescado, si han recibido pescado últimamente en actualización. Y esta mierda, no tiene nada. Dios mío, Ah, nada, 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 por Dios. Bueno, llevo el asalto y esto. Aquí, pues. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Míralo, me calla la boca. El pescado. todavía existes. I love you so much. So much. Ay. Ahorita me la llevo. Todo con calma, todo con calma. La vida es una sola, la vida es así. No la he inventado yo. Yo no me vine a farmear, pero vamos a aprovechar. Tengo yo ahí en la cintura. Ah, es la cosa esta. Lo que pasa es que yo no uso mucho este atuendo de. ¿Cómo se llama esto? De indio. Entonces tiene esa silueta, ¿cómo es que esos signos en la parte de la falda? Y pues. Coño. Gracias. Yo me llevo eso. Yo no sé si voy a necesitar más adelante. Ya sé que hayan hecho una super pared, una super cueva. Y tengamos que hacer mucha dinamita. Y tenemos. 10. Mira, hay un bicho ahí. A ver, el tipo me vino a. Ya ves, diciendo que no ataques así, no ataques así. Oh, mi. A ver si agarramos otra cosita por aquí antes de irnos. El granito, pero es que no tengo espacio. Yo creo que yo prefiero dejar el tablón de. Ay. Me llevo el granito. No, ya sé que de repente lo vayan a pedir. Uno nunca sabe. Claro que no, yo no puedo dejar esto. Yo no puedo dejar esto.
Por nada del mundo. Ahorita que están viendo más romblones. Epa, no puedo llevármelo. Jaja, ¿qué tal? A ver. ¿Qué puedo botar aquí que no sirva? Todo sirve. Bueno, vámonos, vale, ahora sí, vámonos. Después vengo a buscar un poquito más. Mira cómo sale el carbón aquí. ¿Y cuántos muertos son, pues? Naguara. Ah, esto no tiene nada, yo me piro, yo me piro. No tiene nada. A ver este. Por no dejar ahí que me salga algodón de azúcar. Ah, no, agüita. Vámonos, vámonos. Coño, que quiero llevarme algo. No, 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 no. No, osito lindo, hermoso. Ya me voy, ya me voy. Déjeme en paz. No, no, no. Bueno, 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 bueno. Después vengo. Siempre hay chance de todo, siempre hay chance de todo. Que me estaban preguntando, bueno. Es un ungüento de serpiente. Si lo ven en el comerciante y tienen una moneda que les sobre, cómprenlo. Cómprenlo porque como ven, como se dieron cuenta ayer, fue letal. Importante haberlo hecho. Y que también, pues, si se dan cuenta, fue muy buena idea haberla usado en el momento preciso. Ya que casi que no la cuento. Pero si se ve que si se puede hacer alguna cosa. Bueno, fue con ayuda del VIP, porque ellos mismos fue que colocaron eso. Porque yo, de verdad, si me puse a sacar cuenta, yo dije que yo nunca iba a pasar ese evento sin eso. Sin la doble velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que nosotros mismos. ¡Ay, coño! Me están matando. Eso pues. No, déjame por lo menos vivir. Ser libre. Dios. Está ahí. Toma. Por aquí estás tú, veneno al preveneno. ¿Dónde está el tipo, pues? Durísimo. De hecho está en la ventana. Me está pegando de adentro de la casa. De adentro. O sea, el tipo está ahí. Esa es otra cosa que yo no entiendo. Ok, se entiende que coño, si no tienes hachas y tienes que matarlo de esa forma, pues hay que hacerlo. Pero se puede modificar eso, pues. O sea, hacemos los dos viajes. Vamos a hacer los dos viajes, pues, para que no digan nada. Vamos a irnos hasta aquí y nos vamos a lo que es la ciudad a entregar las misiones. Bueno, aquí vemos que conseguimos dos pescados. Si se consiguen todavía. Mira, me reventaron la parte de abajo. Está bien que se rompa esa parte de abajo porque no me importa mucho. Por ahora no me interesa porque al final los osos igual me atacaban. Los pumas igual me atacaban. Los patriarcas igual me atacaban. O sea, no, no. Porque estoy usando más que toda esa ropa para farmear. A ver si tiene la cuenta de serpiente. Para mí son. Hola. Mira, se puso ahí, se paró ahí. A mí. A ver. Aquí está. Dice que cuesta 32 y tiene. ¿Cuántas? Una. ¿Cuántas tendrá? No te dice la cantidad. Creo que una solo. Bueno, nos llevamos. Sí. Me puedo llevar infinito. Todas las que yo quiera. ¿En serio? 32. No sé cuántas me puedo llevar. Todas las que quiera. A 32. Bueno, me ahorro 8. ¿Cuánto me llevé? 4. Pero qué rara, está infinita. No sé por qué son infinitas. Voy a comprar 3 más. Voy a comprarme 10 más. No, no voy a comprar tantas. A 32. Ah, 7 está bien. ¿Y el viejo que me vende? Ese es el descuento que te hacen por el VIP. Bueno, no importa. No me voy a comprar tanto. Okay.
Sí, que yo me comporto. No, eso fue lo que yo gasté ayer. Siete. Más o menos. Ahí la recuperé. Ok, nos vamos entonces a la ciudad. No se dan cuenta. El VIP te beneficia con un 20% para quitarte. O sea, para comprar a la tienda de abajo a los comerciantes y a la de arriba. Me imagino que a todos los objetos. En el caso de lo que es. Vamos a revisar eso, ya que estamos con el VIP, que me quedan 2 horas y media. Vamos a darle a ver qué tal. Y así también ustedes se dan cuenta de si es valioso o no. Yo igual le compré esa, pero. O sea, yo le pude haber comprado 50. A 30, son 1500. Pero bueno, voy a gastar mi dinero allí. Una 7 está bien, 7 por 3, 21. Más 8, sí, como, bueno, me gasté un poquitico ahí. Mira, también aquí las ofertas. Ok. Porque no cambien si es, creo que es la de. Aquí también. Sí, lo que compras con moneda, todo lo que compras con moneda, te lo. Lo que no sé aquí, vamos a verificar una cosa. A ver, el de este lado. Oye, pero debería el tipo de. Mira que también. Esto es infinito. Como que se dieron cuenta de colocarlo infinito estaba bien. A ver, vamos a ir hasta el de tal. O el de la barbería, yo creo que también te bajaría la oferta de cambiarte el. Aquí tenemos esto, esto y los 40. Listo, aquí tenemos todo. Vamos al de la barbería rapidito. Está por aquí. A ver si nos cobra menos por el cambio de look. Lo verificamos. Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, te cobra 100, no, este sí te cobra clavado, pues 60 y 40. Y bueno, nada, muchachos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, no sean suscritos, comenten, compartan. Triple matanza, ofertas y todo lo demás. Les dejo un gran saludazo, pues, y hasta luego, pues.